Hola, bien, yo soy Axel Romero y vamos a continuar con User Settings. Para este caso, vamos a hacer una pantalla de bienvenida. Para eso vamos a ocupar el nombre corto que definimos en la tabla de usuarios. Si no viste el video, aquí te estoy dejando la carta. Lo que vamos a hacer es que una vez que hace login, que también está apareciendo aquí la carta y lo hicimos, con el nombre corto vamos a saludar mediante buenos días, buenas tardes o buenas noches al usuario, y así le vamos a mostrar una vista más fresca saludándolo. Esto lo tomé de algunas aplicaciones bancarias aquí en México como Santander o Bancomer, donde dependiendo a la hora que te estás autenticando le dice buenos días, buenas tardes o buenas noches, más tu nombre corto o algún nombre favorito. Por ejemplo, yo soy Irving Axel y a mí me gustaría que nada más me dijera hola Axel, y está perfecto. Esa personalización hace que tus aplicaciones pues sean un poco más amigables, el usuario se sienta más cómodo, más como en su casa, haciendo sus actividades en la aplicación. Bueno, vayamos a la computadora, pero antes, quisiera crecer estas redes sociales. Me gustaría mucho que nos vayamos a seguir, y además de que te estaré dando información en menos de 60 segundos que te pueden aportar noticias, tips, hacks. También me gustaría mucho que te suscribieras y me regalaras un like para que sigamos creciendo en comunidad. Vayamos a la computadora a aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra Google Sheets primero para agregar dos pestañas. Una, dos. Y en este momento lo voy a renombrar con clic derecho, cambiar nombre. Y aquí le voy a colocar inicio. ¿Ok? Para eso vamos a definir tres columnas. Va a ser inicio ID, inicio nombre, inicio logo. Ok, en inicio ID voy a llenarlo de esta manera: hola, debes iniciar sesión. Después voy a colocar el nombre de mi aplicación y el logo lo voy a dejar por ahora vacío. Voy a cambiar nombre nuevamente y lo voy a colocar como principal. Bien, como esto es configuración que no se debe mover, o bueno, que va a ser estático, por así decirlo, o que depende de, lo voy a poner en rojo y lo voy a dejar al inicio. Bien, entonces principal va a tener en este caso también una definición de columnas. Va a ser principal ID, principal nombre, principal logo y principal mensaje. En principal ID puedes tú colocar cualquier tipo de mensaje que quieras transmitir cuando se autentique personal de tu empresa. Aquí yo le estoy colocando, te damos la bienvenida a esta aplicación y que ayude a gestionar, más bien que la aplicación ayuda a gestionar pues la información de la empresa. El nombre, nuevamente le pongo UV 1.0 y ahorita te voy a decir por qué definí dos tablas. Nuevamente el logo también lo estoy dejando como vacío. Entonces vengo aquí, ya agregué la de inicio y la de principal. Voy a darle agregar. Selecciono mi Google Sheets de DBUBI, ya me las identificó que es inicio y principal. Eso está perfecto. Entonces voy a ir primero con la definición de inicio. Entonces vamos a darle clic aquí en inicio. La de inicio, voy a ocultar de pronto esto y voy a mostrar el nuevo. Estaba en el nuevo explorador. La nueva interfaz. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos aquí a quitar este Unique ID, vamos a decirle inicio nombre y este le vamos a decir que sea de tipo Image. Bien, vamos a ahora a configurar el de principal. El de principal es muy parecido, de hecho aquí debemos tener Image, este es el key, perfecto. De hecho es como una definición ahí un poco nada más para saber, incluso, para que lo ocupemos como de helper. Es la manera en que yo lo he encontrado. De hecho, aquí no me deja que principal sea. A ver, vamos a darle text y vamos a darle save, porque me lo estaba colocando como key de manera automática el row number. Perfecto. Entonces ya lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a configurar nuestra pantalla de inicio. Vamos a darle clic aquí, crear nueva vista, y vamos a crear la de inicio. Entonces aquí vamos a colocar inicio y va a venir de la tabla inicio. Vas a seleccionar el que dice detail. Antes de que continuemos, voy a darle editar y voy a subir el logotipo, que es este UV logo. ¿Para qué?
para que no me complique de dónde viene y todo ese tema. Vamos a ver si aquí se está guardando en inicio. Debería aquí guardarse. Perfecto, ya está guardado. Le voy a dar save. Y entonces lo que restaría es configurar cómo es que se va a visualizar esto. Por ejemplo, aquí ya se ve el logo. Le voy a dar en inicio, en view, auto assign. Yo le voy a dejar mejor inicio logo por predeterminado. Y manual, mira que aquí debería aparecer, o bueno, está apareciendo inicio ID y la UBI. Yo primero quisiera que apareciera el nombre y luego el debes autenticarte o debes iniciar sesión, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es quitarle el modo edición y el modo eliminar. Por lo tanto, vas a ir a la tabla, vas a ir a Table Settings y vas a decirle que sea de tipo Read Only. Vamos a darle Save. Vamos a ir configurando poco a poco cada una de estas opciones. Bien, entonces lo que vamos a hacer es quitar estos nombres. De hecho, aquí en Inicio vamos a decirle No Headings, ¿vale? No Headings. Espero que lo esté pronunciando bien. Bueno, entonces le voy a dar Save. Está perfecto. Y ya configuramos la de inicio, ¿ok? De hecho, si lo quieres entrar también está perfecto o dejarlo así. Lo único malo, que si la dejas centrada, es que se ven esos títulos, ¿ok? Inicio nombre, inicio ID. ¿Cómo lo puedes resolver? Bueno, pues en display name únicamente lo que vas a hacer es dejar un espacio, abro comilla, perfecto, ahí está, y vas a darle save. De esa manera nada más vas a visualizar los textos. Bien, bueno, ahora vamos a ir con la de principal. Vamos a decirle nueva, bueno, en inicio. Fíjate que no me gusta que diga inicio, de hecho está mal escrita, es inicio, aquí me faltó la i. Y aquí le vamos a poner mejor que sea, esta debería de ser de tipo ref y aquí debería ser ubi, ¿vale? Vamos a darle save. Perfecto, ya va tomando bastante forma nuestra pantalla de inicio. De hecho, esta es la que debes configurar tú en General y en lugar de User Settings vas a darle inicio. Perfecto, vamos a darle save. Vamos bien. Vamos a configurar ahora la de principal. Vamos a darle nueva vista, create new view, y le vamos a dar principal. Perfecto, y aquí va a venir de la tabla principal. Mismo caso, le vamos a dar ref de tipo detail y aquí en display vas a colocar igual ubi. Vamos a darle save. Y te digo, es un proceso muy similar. Simplemente le das editar, subes tu logotipo para que se vea muy cool y le das guardar. Y luego, nuevamente show in preview. Y entonces a esta tabla lo que vas a hacer es configurarla que solo sea de tipo read only, ¿vale? Le voy a dar save. Hasta ahí vamos perfecto. Y esto todo me gusta porque como The AppSheet no es su fuerte el UX, bueno, también me doy a la tarea de hacer pues estas modificaciones para que se vean lo más bonito y lo más agradable. Entonces yo aquí te lo estoy compartiendo todo. Vamos a darle view de tipo detail. Yo siempre desactivo el slideshow mode, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que ya le dimos de tipo ref, perfecto. La imagen va a ser el logo y vamos a configurar de manera manual qué es lo que queremos visualizar. Entonces lo que queremos visualizar, como eliminé todos los campos, por eso me detecta nuevamente a automatic. Primero quiero que aparezca el nombre. Ahora sí puedo quitar esto y ya va a aparecer ahí el nombre. Después quiero que aparezca un mensajito. Perfecto, ahí está. Pero vamos a decirle igual, que no aparezcan los títulos. Bien, vamos a darle save para que guardemos hasta ahí el avance. Bien, entonces vamos a ayudarnos ahora de columnas virtuales. Viene lo interesante, que es el saludo del cual les hablaba. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Entonces vamos a colocar principal, porque viene de la tabla principal, saludo virtual, ¿vale?
Y aquí voy a tomar un breve tiempo para explicarte esta formulita. Sabemos que el concatenate une dos palabras. Por ejemplo, en este caso estoy uniendo hola más user settings. Recuerdan que mostramos el nombre. Más bien, en user settings definimos una variable o una columna que se llama nombre. Entonces, por ejemplo, si se autentica Anuar, va a decir hola Anuar. Si se autentica Jacome, va a decir hola Jacome. Y así, por la persona que se está autenticando. Entonces aquí lo que estoy haciendo con el concatenate, mira que cuando yo defino dice, ah, quieres unir parte 1, parte 2, 3, 4, las que tú necesites. Bueno, entonces yo estoy concatenando el hola más el nombre del usuario que se está autenticando. Y luego le estoy dando un if. ¿Ok? Le estoy dando un if y entonces aquí lo hice previo, ¿ok? Pero no nos preocupemos. De hecho, estoy colocando si la hora virtual, que todavía no la hemos hecho, es mayor o igual a 1, pero menor o igual a 12, vas a decir buenos días. Si no, entras a otra condición. Si estás dentro de mayor o igual a 12, pero menos a 19 horas, dices buenas tardes. Y si no, por default, vas a mostrar buenas noches. Muestra un error porque no tenemos principal hora actual virtual. Entonces voy a darle don't y antes de darle save, para que no me marque error, pues voy a definir ese nombre que nos está faltando, esa formulita. Principal hora actual virtual. Recuerda que todo esto te lo estoy dejando en la descripción del video. Voy a pegar y aquí lo que estamos diciendo, del time now, solo obténme la hora. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en formato de 24 horas. Voy a darle save, don't y save. Aquí todavía no me identifica. Ah, ok, ya me dijo que es de tipo text y de tipo number. Perfecto. Entonces vamos a ir aquí a agregar pues esas columnas, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí el saludo virtual. La hora no es necesaria. Entonces, después de que se autentique, hola, buenas tardes. Nos está faltando por aquí, de pronto, a ver, vamos a darle esto, como, ok, ahí está. Ubi, buenas tardes, te damos la bienvenida, contamos contigo. ¿Por qué no aparece nada ahorita? Porque no me he autenticado. De hecho, si yo le doy un refresh a toda la página, se debería visualizar la pantalla de bienvenida, esa que acabamos de hacer. Ok, Ubi, debes iniciar sesión. Ahorita vamos a hacer una acción. De pronto vamos a darle aquí iniciar sesión. Entonces coloco a Romero 1, 2, 3, iniciar sesión. Nos muestra ese launch y nos debería mostrar esa vista que acabamos de hacer. Entonces nos faltaría configurar que en User Settings, después de autenticarse, no se va a ir a clientes, porque probablemente clientes no lo tengan todos los usuarios. Por eso es que estoy haciendo una de principal. Aquí estoy, voy a darle save y vamos a hacer una vez más la prueba. Nos autenticamos y ahora sí nos debe mostrar hola, buenas tardes y un saludo muy cordial, ¿vale? Le doy 1, 2, 3, iniciar sesión y aquí me dice hola Axel Romero, buenas tardes. Incluso si yo no quiero Axel Romero, podemos utilizar, recuerdan, el nombre. Tenemos un nombre corto, entonces también podríamos obtener el nombre corto. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo hacemos rápidamente, no pasa nada. De hecho, esto no lo tenía considerado, pero es adecuado para que tú veas cómo es que voy utilizando esto. Entonces, mira que tengo nombre, perfil, estatus. Entonces voy a colocar nombre corto. Y aquí copio simplemente esta fórmula, la pego y aquí usuario nombre corto. Voy a darle save y entonces aquí en la pantalla de principal, o bueno, en la definición de principal, en mi concatenate yo no voy a ir por nombre, sino por nombre corto. Voy a darle save y voy a darle save. Les decía que cuando haces uso de user settings, pues constantemente debes estar autenticándote. Es lo único que veo de malo. Y a veces sí es un poco cansado, pero pues al final estamos haciéndolo bien. Mira, hola Axel, el nombre corto, buenas tardes. Podemos hacerlo aún mucho mejor. ¿Qué podemos hacer? Voy a obtener este colorcito, mira, para ir dándole formato. Un format rule,
El format rule lo que hace es, pues, resaltar con algún color, con algún icono, algo, en este caso, el nombre de la app. Vamos a ponerle formato nombre app. Y vamos a venir sobre la principal y a donde vamos a aplicar es en el nombre de la aplicación. Y aquí colocamos este colorcito, que es el mismo que está aquí. De hecho, para que haga contraste, yo creo que va a ser mejor este. Bien, y le voy a dar un formato de 1.3 y bold. Voy a darle save para que veas cómo UV 1.0 se va a visualizar de ese rosita. Ok, se debería ver, a ver, ok, se deseleccionó de aquí. Voy a decirle principal nombre, ahí está, UV 1.0. Miren cómo ya se aplicó. Y también el hola Axel, buenas tardes, quiero aplicarle pues un formato bonito. Entonces voy a darle duplicar, nombre sería formato, saludo, saludo nada más. Saludo app. Bien, y entonces este no se va a aplicar a nombre, sino a saludo virtual. Pero de este color. Entonces simplemente cambio aquí. Bien, y en text format le voy a dar italic. Vamos a ver cómo se ha cambiado porque se volvió a poner a principal nombre. Y no, yo lo quiero en saludo. Voy a darle save. Mira, ahí, de hecho se ve un poco grande. Entonces vamos a ponerle mejor 1.0, que no sea tan grande. El UV 1.0, pues sí, porque considero que es corto, está súper bien. Entonces volvemos a iniciar sesión. Vamos a poner Anuar Rendón. Anuar, a ver cómo es usuario de Anuar. Vamos a darle usuarios o Jacome. A ver, vamos a tomar el de Jacome, J Rendón 456. Entonces vamos a iniciar sesión. El nombre largo es Jacome Rendón, pero el nombre corto es Jacome. Mira, hola Jacome, buenas tardes. ¿Por qué? Porque la grabación de este video son las 5 de la tarde. Si se autentica por la noche, va a decir hola, buenas noches. Y así podemos ir configurándolo, ¿vale? Entonces, incluso aquí en la tabla podemos decir buenos días y podemos buscar aquí un sol, por ejemplo. Buenos días, ahí está. Vamos a ver cómo se ve. Buenas tardes, podemos ponerle ahí estrellas, por ejemplo, una estrella. Y buenas noches, vamos a ponerle una luna. Vale, ahí está. Vamos a ver cómo se va viendo. Vamos a darle save. Mira, buenas noches. Bueno, en este caso dice buenas tardes. Ahí está. Entonces ustedes van a ir acomodándolo de acuerdo a cómo lo van necesitando. Bien, ya estamos por terminar. En este caso vamos a hacer una acción. La acción es bien sencillo. Vas a ir a Actions. Vas a darle clic en Más. Crear una nueva acción. Y la vas a llamar Action Iniciar Sesión. Le vas a dar clic aquí, la vas a mostrar sobre inicio y aquí vas a utilizar el que dice Go to another view o algo por el estilo, Go to another view in this app, y aquí vas a colocar link to view y aquí hacia dónde se va a ir la vista, se llama settings. Esperamos a que nos lo valide, le vamos a dar save y en display aquí le vamos a dar iniciar sesión. Bien, aquí le vamos a decir vamos a mostrar la llavecita esta y en behavior está perfecto, le vamos a dar save. Vamos a ver si todo esto corre súper bien. Voy a darle un refresh a toda la página, que es como va a iniciar tu usuario. Entonces miren cómo cambia la presentación. Podemos tener el iniciar sesión aquí, pero la pantalla nos da la bienvenida. UV 1.0, aquí puedes aplicar otro formatito. Hola, debes iniciar sesión. Cuando le doy clic aquí en iniciar sesión, me manda el formulario. A Romero, bueno, vamos a tomar otro usuario, por ejemplo, M Galindo. Y es su password def. Vamos a iniciar sesión. Y una vez que iniciemos sesión, nos va a mandar a UV 1.0 y va a decir, hola Mario, buenas tardes, te damos la bienvenida, contamos contigo. Entonces ya hiciste una pantalla de inicio
y una pantalla principal. Bien, Vivir, interesante. Ya generaste una pantalla de bienvenida y además lo saludaste con buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me gustaría saber tu opinión. Ahí te leo en los comentarios. Aquí está otro video de mi recomendación y aquí está el planetita para que te suscribas. Mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.